El ejército de terracota está considerado como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia, y visitarlo se antoja imprescindible para todo amante de la historia y de la cultura. Ahora los visitantes de esta joya arqueológica disponen de más opciones para hacer su viaje más gratificante. La nueva aplicación, denominada Escáner de Realidad Aumentada, brinda a los turistas nuevas posibilidades en su visita. Durante las vacaciones de verano, Huley y su novia han viajado desde Nanjing para visitar el ejército de terracota. La diferencia con otros turistas radica en que la pareja se ha descargado la nueva aplicación en sus teléfonos móviles y gracias a ella su experiencia ha mejorado notablemente. No puedo ver a algunos guerreros de terracota con claridad y a veces no entiendo el significado de lo que estoy viendo. Gracias a esta aplicación puedo ampliar las imágenes de los guerreros y verlos nítidamente. Para mí, esto añade un plus a mi visita. La sala donde se exponen los caballos de bronce estaba rotada de turistas. Chan Lei, un turista de Shandong, evita esta aglomeración de personas escaneando con su móvil el código de la reliquia cultural. Automáticamente, en la pantalla de su teléfono aparece un modelo en 3D del objeto que le ayuda a entender mejor lo que está viendo. Además, puede escuchar una explicación sobre el mismo en tiempo real. El número de visitantes del museo se ha incrementado en un 30% desde principios de 2018 hasta ahora. El uso de la tecnología y de Internet ha mejorado el servicio que ofrecemos y además sirve para promocionar nuestra gestión. Próximamente colaboraremos con más empresas de Internet para que más gente pueda participar. El ejército de terracota en Xi'an es una extensísima colección de esculturas de terracota a tamaño real que reproduce a la guardia imperial del emperador chino Qin Shi Huang, que vivió entre los años 259 y 210 a.C., y fue el primer emperador de la primera dinastía unificada de China. Considerado como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el ejército de terracota se antoja como una visita imprescindible para todos los turistas que visiten Xi'an. CGTN en español.